tiempos invernos. Elecciones, todo lo ganó Morena. Tenemos el primer alcalde elegido consecutivamente en la historia de la ciudad. Nos visitó el presidente, el gobernador electo. Y ahora sí, ¿qué ha pasado últimamente? Volvieron los retenes a la ciudad. Nos volvimos locos con el espíritu de las olimpiadas. Por fin van a regularizar los carros chocolates. Tenemos un alcalde youtuber. Alcanzamos la inmunidad de rebaño. Y aquí te podrías estar anunciando justo ahora. Pero bueno, lo que se animan a anunciarse aquí, comencemos. Volvieron los retenes a la ciudad, y es que porque somos unos viejos borrachos sin licencia para tomar. Y esto, como era de esperarse, causó disgustos entre la gente y algunos recuerdos de Vietnam. No sé si se acuerdan, pero hace unos años con nuestro alcalde, no sé si era Enrique Reina o era Guillén Medina, que hacía que le tomaran fotos a los que agarraban borrachos en los retenes para que los subiera a su Facebook personal. Y así le hicieron un quemón en la ciudad. Eso pasó en el rancho. Y así como volvieron los retenes, volvió la polémica. Dale, pinches placas, nomás nos quieren quitar dinero porque andamos manejando borrachos. Pues los que andamos bien periqueados. O los que andamos todo chuecos, sin placas, ni licencia, ni cinturón de seguridad, ni nada. Pues sí, güey. Miren, yo creo que los retenes sí son necesarios, aunque a nadie nos guste. En Chile todos nos quejamos cuando los policías nos piden para la torta, hasta que nosotros somos los que ocupamos el paro. Yo mismo he de confesar que me he salido con la mía un par de veces. No soy alguien perfecto, no quiero que tengan esa idea de mí en su cabeza. Yo no soy un santo ni nada, soy un ciudadano como cualquiera de ustedes. Y como somos, nos hacen el paro y uff, sí, México lindo y querido, pero pinches placas, ¿por qué me multan cuando rompo la ley? ¿Pero qué opinas tú? ¿Estos retenes son necesarios o deberían quitarlos? Y nos volvimos locos en la línea. Hace un par de días un camarada subió este video donde alguien se salta a la fila para cruzar al otro lado, pero esta vez por la banqueta. Digo, ya habíamos hablado de las famosas avalanchas humanas. Ya habíamos visto ojetes metiéndose al carril, hasta imbéciles tirándose en el suelo para que el de atrás no avance y se puedan meter. Pero manejar por la banqueta, ¿por qué, güey? Yo digo que el vato tenía diarrea y es de esos güeyes que no pueden hacer hasta que estén en su casa. O él se identifica a sí mismo como un carro, así que él puede tener derecho a ir por la banqueta y caminando, según él. No sé, ¿cuál es tu teoría? Pero no nada más nos estamos volviendo locos en la línea. También se andan agarrando espadazos en la calle con todo el espíritu de las olimpiadas. Todos se andan agarrando del chongo en el cine. Y ya ven el escandalazo de la gorda acuchillando las antenas. Así lo anunciaron nuestros medios, güey. Una gorda acuchilla en las antenas. Te amo, San Luis. Nos estamos volviendo locos y yo no sé ni qué pedo, güey. Así que si se vuelven locos, pues al menos grábense para que salgan por aquí. Nuestro alcalde estrenó un nuevo podcast, así como lo escuchan. Hay un podcast llamado Cabina 28, donde nuestro alcalde cada semana nos va a estar informando en formato podcast lo que está pasando en la ciudad, pero en formato podcast. Nuestros alcaldes ahora van a ser podcasters, güey. Es un gran momento para estar vivo. Yo solo me pregunto por qué en lugar de Cabina 28 no le pusieron Santos Podcast, Batman. Ok, perdón por eso. Pero en serio, en serio. Sonora. ¿Y qué ha pasado por aquí? Ya nos anunciaron que en 2022 supuestamente van a empezar a regularizar los autochocolates. Regularizar. Y en Baja California ya van a empezar este año. Para que no lo sepa, se les dice autochocolates a los autos con nacionalidad estadounidense, pero que están aquí en México. Así como los chamacos, pues les tienes que arreglar papeles para que vivan en cierto país. Y si el carro no se importa con todos sus documentos, pues es un carro chueco, no le puedes sacar placas, así que no estás pagando impuestos, así que no te pueden rastrear porque no saben de quién es el carro, porque no le has sacado placas, en fin, es un desmadre. Así que obviamente estos autos suelen ser usados por la delincuencia para cometer sus delitos. Pero ojo, eso no significa que los que usan estos carros sean delincuentes. Lo que pasa es que es mucho más barato comprar un carro en subasta allá en Estados Unidos y luego traértelo para usarlo tú o para venderlo. Y como la mayoría de la gente no puede darse el lujo de gastar 180 mil pesos en un carrito todo bien en línea, pues mejor se compra uno de estos carros por menos de la mitad del precio. Es la clase obrera la que usa estos carros para ir a trabajar, para ir a la escuela, para moverse en ellos y su familia. Y aquí es donde tú pensarás por lógica, oye, ¿y si el gobierno les ayuda a regularizar estos carros, a ya hacerlos aquí mexicanos o doble nacionalidad? Va a haber más personas poniéndolos un nombre, pagándole las placas, teniendo todo en orden, sacando su licencia. Por lo tanto van a estar pagando impuestos, van a poder rastrearlos si cometen un delito. Todos ganamos, ¿no? Pues sí. ¿Y por qué no lo habían hecho? Porque chinga tu madre. Al parecer había un tratado internacional y había otras cosas que al final ya se resolvieron, pero el gobierno aún no había ayudado a las personas a arreglar sus carros porque los usaba para multarlos, caja chica y otras estupideces. Pero por fin aparentemente esta tortura va a terminar y esto sería un golazo para el gobierno actual aquí en toda la frontera. No nada más en Sonora, en todas las ciudades fronterizas donde planean hacer esto. Esperemos que sea verdad. Y hablando de fronteras, ya anunciaron que van a estar cerradas 2 meses más para personas no esenciales. Vacúnenos a todos. Oh, el amor. Acaban de crear la Asociación Sonorense de Ventistas para impulsar el turismo de romance y bodas. París se va a quedar baboso, no, hombre. Con esas nalgas mátame a pedos que quiero morir hediondo. Te voy a dar tanto chile que nuestra hija se va a llamar Valentina. Tírame un pedo en la frente y lo que me manches me lo tatúo. Chingado. Prácticamente se van a encargar de venderle turismo a todos los que quieren venir aquí a Sonora por sus noches románticas, noches cachondonas. Organizándose con coordinadores de eventos, estilistas, hoteles, turismo y hasta taqueros. Eso para tener una derrama económica mayor aquí en Sonora. Turismo de amor. Todo encargado de su presidenta Ana Lourdes Cantón. Mírala, qué amorosa, qué romántica, qué cachonda. Aquí te podrías estar anunciando. 30 de agosto van a iniciar las clases presenciales. Los papás van a tener que firmar una carta responsiva para que, en pocas palabras, si su hijo se enferma, no se la hagan de pedo al gobierno. ¿Qué significa esta carta responsiva? Pues nada más que no estamos aún aptos para iniciar con las clases presenciales, pero aún así lo están haciendo por un maldito berrinche. En uno de los actos más inhumanos e irresponsables de este gobierno, nuestro presidente, todo viejito, dijo que los niños tienen que volver a la escuela para que no estén pegados todo el día en los videojuegos. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo, todo viejito. Lo que da miedo aquí es que esta tercera ola del coronavirus viene con una nueva cepa que ya hasta afecta a los niños. Y de todas formas, si ese niño que va a la escuela la libra, igual se vuelve un foco de infección para toda la familia. Y como es muy normal en México que en las familias vivan y convivan los niños con los abuelitos, pues ya tú te sabes el resto, mames. Algunas personas que quieren defender al gobierno porque... no sé, se quejan de la hipocresía de esto porque hay familias que igual salieron de vacaciones con sus hijos. ¿Pero eso qué tiene que ver, imbécil? Una cosa es que tú decidas por la salud de tu familia y otra que el gobierno la ponga en riesgo. Porque ahora o lo mandas a contagiarse a la escuela y que contagie a toda tu familia, o le causas algún pedo haciendo que pierda un año de estudios y que vea cómo todos los demás avanzan y sus amiguitos también, menos él. Todavía hay gente, güey, es que de veras... hay gente, güey. Todavía hay gente que dice que no, no hay pedo porque el gobierno no te está obligando a ti a mandar a tu hijo a la escuela. Si lo quieres mandar, mándalo, y si no, que pierda un año. Es tu decisión. Como si estas decisiones estúpidas del gobierno no fueran por culpa de nuestros gobernantes. Por la decisión que ha tomado nuestro gobierno, ahora o lo chinga el gobierno o lo chingas tú. Un solo contagio, güey, un solo niño muerto por esto va a pesar los hombros de nuestro gobierno. Después de todo, nuestro propio presidente dijo que llueva, truene o relampaguee, tenemos que mandar a los niños a la escuela. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Además, el presidente consideró que es necesario correr ciertos riesgos, porque de lo contrario, dijo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. Hay que tomar riesgos. La muerte de tu hijo es un riesgo nada más. Así que ahora, cuando firmes esa carta responsiva, te deseo de todo corazón que no la vayan a necesitar, para que no anden pegados al Nintendo. Todo viejito, güey, todo imbécil. Primero vacúnalos, güey. Y ahora sí, para que se nos pase el coraje, vamos en chinga. En el ejido Lagunitas, casi 300 familias se van a beneficiar con las obras de drenaje que se le están haciendo. En el ejido Luis B. Sánchez se construyeron sus letras turísticas para que se tomen las fotos mamalonas. Estoy hablando bien rápido. Se inauguró una nueva escuela primaria y kinder para la colonia Tupau. Y además ya le están haciendo ojitos a hacer una nueva secundaria. Le han dado continuidad al plan cisterna para darle una manita de gato a nuestras calles que están sin pavimentar y así no se levante tanto polvo y puedas manejar mejor. Se le entregaron nuevos uniformes a los trabajadores sindicalizados de obras públicas. Que los queye. Apoyaron con el mantenimiento de las carreteras agrícolas. Aunque esto es responsabilidad del Estado totalmente, aún así nuestro ayuntamiento se puso sus pantalones de niño grande y fue a darles una pintadita. En lugar de pasarse la pelotita entre unos y otros, se hicieron cargo. ¿Qué te podrías estar anunciando? Cultura prepara un evento mexicano este domingo 22 en el Parque La Tortuga. Están haciendo mucho movimiento cultural últimamente. Primero cultura sobre ruedas, cuentos a domicilio y ahora esto. Y la mejor noticia que he dado desde que inicié el Noticiero Seminal. El director de Salud Pública Municipal, Pedro Torres, dijo que San Luis ya sobrepasa con 10% la cantidad mínima para lograr la inmunidad de rebaño. Tomando en cuenta toda nuestra población y el golfo, se necesita al menos 70% de vacunados para alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y con las últimas jornadas de vacunación que se dieron, alcanzamos ya el 80% de la población vacunada. Y la inmunidad por rebaño, por cierto, significa que la mayoría de la población ya fue vacunada o ya generó anticuerpos porque fue contagiada, pero se curó. Por lo que se crea una especie de protección colectiva. O sea que tenemos poderes. Ah, no. Aunque estés vacunado, puedes contagiarte, solo que es mucho menos probable que mueras por la enfermedad. Aún así, sigues pudiendo contagiar a las demás personas. Ah, tengo poderes, pero soy un villano. Sí, es una forma de verlo. Tienes el superpoder de sobrevivir a la infección, pero tú puedes infectar a alguien que no esté vacunado y matarlo. Entonces, ¿soy un supervillano? Chicos, ha sido un placer tardarme tanto para hacer este video y para grabarlos y para seguir con el Noticiero Seminal y todo. Ha sido un placer hacer este video por ustedes. Obviamente tengo que agarrar calle otra vez porque ando bien seco. Pero en lo que agarro calle otra vez, ya saben que si ustedes quieren saber lo que pasa aquí a nuestro alrededor, sin tener que leer todos los medios en chingue, sin tanta paja, este es tu noticiero semanal, el Noticiero Seminal. Tú solo dale amor a este video y compárteme con todo mundo. Graba todo lo que veas para poder salir aquí en el Noticiero Seminal. Y recuerda que aquí te podrías estar anunciando. Nos vemos como cada lunes. Sí, porque aunque esto está saliendo ahorita el miércoles, espero que no salga el jueves. Ok, nos vemos cada lunes en este Noticiero Seminal. O si me sigues en WhatsApp para acá, pues nos vemos en el siguiente video. Si me en WhatsApp para acá y en todos lados, bye. Aquí te podrías estar anunciando.